El municipio de San Jerónimo, Sayacatlán, Puebla, se ubica al sur del estado de Puebla, limita con los siguientes municipios: al norte con Sayacatlán de Bravo y Totoltepec de Guerrero, al sur con Petlalcingo, al oeste con Acatlán de Osorio y al este con el estado de Oaxaca. Su extensión es de 229.62 kilómetros cuadrados, temperatura máxima 37.5 grados en mayo, mínima 7.5 grados en noviembre, nubosidad 235 días despejados al año, 39 días nublados al año. Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. El municipio es atravesado por el río Tizac. El nombre deriva de la palabra mixteca Tezaa, tierra que el hombre que cure, o de Tezaa, tierra del hombre bravío. Fundación del pueblo. Se afirma en un acta levantada en el año de 1703 con motivo de deslinde de terrenos. En ese año ya existía una iglesia y casas habitaciones. En el archivo del juzgado eclesiástico se encuentran los siguientes datos. Los primitivos habitantes del municipio pertenecieron y pagaron tributo al señorío de Yanguitlán, o pueblo nuevo que actualmente se llama Santo Domingo, perteneciente al distrito de Nochitlán, Oaxaca. Los primitivos mixtecas que habitaron las tierras sufrieron humillaciones y despojos de sus tierras, pues teniendo en cuenta que el día 23 de marzo de 1553, el virrey don Luis de Velasco, padre creol cacicazgo de doña Alejandra Villagómez, que le daría más tarde su hija Petra Aja Villagómez. En el año de 1607, don Luis de Velasco, hijo, dio ejidos y solares al pueblo de San Jerónimo. Después del rey de España, don Felipe V, en 1703, ordenó dar posesión a los naturales de estas tierras. En el año de 1835 a 37 se tramitaron las diligencias de compraventa como pertenecientes de doña Petra Aja Villagómez. El licenciado Pascual Almazán realizó la operación de venta con representantes del común del pueblo, don Pedro de la Cruz Martínez, por la cantidad de 13.200 pesos. En el año de 1838 se terminó la construcción del templo. En 1846 se inicia la construcción de la torre y se concluye en 1851, diseñado por don José María Rodríguez. 1846 se fundieron las campanas mayor y auxiliares. El 19 de agosto de 1864, el excelentísimo señor don Carlos Nacolina, obispo de la diócesis de Puebla, ordena el traslado de la antigua cabecera de Santa María de Totoltepec al pueblo de San Jerónimo, Sayacatlán. 20 de marzo de 1871 inicia la construcción de los primeros muros del atrio y se termina en mayo de 1873. El 19 de marzo de 1977 se colocó el reloj monumental del 4 carátulas, adquirido con donaciones de habitantes del lugar, de extranjeros, constituyéndose un patronato presidido por el profesor Wenceslao Cuesta Martínez. El 27 de septiembre de 1881 se acordó entre el señor cura don Manuel Rosales, el pintor don Manuel Zamora de Huajuapan de León, Oaxaca, y principales del pueblo, pintar el templo. El primer señor cura de la iglesia fue don José María Pérez y Casares, 5 de marzo de 1868. El 11 de agosto del año de 1830 fue colocada en su nicho el Señor de la Clemencia, patrono de la iglesia. En 1855 se inauguró el órgano construido en la ciudad de Puebla por don Ceferino Castro. Zócalo Benito Juárez. 25 de marzo del año de 1926, el presidente municipal ciudadano Telésforo García Pajares encomendó a los señores Fernando Terán, Juan Peralta, Ignacio Romero, Miguel Dolores, Cristóbal Martínez, Agustín Limón, a recabar fondos para la construcción del Zócalo. 10 de junio del año de 1926 se planea la construcción. 2 de septiembre del año de 1926 se inicia la gestión para la compra de 24 bancas. Cada vecino cooperó con la cantidad de 3 pesos. 17 de agosto del año de 1927 se compran 72 pies de bancas, planchuelas, remaches y solera de fierro en la fundición
del señor Antonio Matamoros Riverol de la ciudad de Puebla. Se pagó al herrero señor Jesús Ramírez por armar las bancas de fierro. Presidencia municipal. En 1904, siendo presidente, el ciudadano Gorgonio Campos convocó al pueblo para escoger el lugar que sería la construcción de la Casa del Pueblo. En 1920, presidente municipal, ciudadano José María Martínez, estaban iniciando la construcción del Palacio Municipal, el techado de terrado. En 1962, el presidente municipal, Herminio Amador Martínez, construyó el portal, al cual quedó incompleto. El proyecto para su construcción data desde el año de 1934. En 1972, el presidente municipal, Filadelfo Mejía Villanueva, cuando se cambió el techo de la presidencia por la actual. Y en el trienio de 1987 a 1989, el presidente municipal, ciudadano profesor Wenceslao Cuesta Martínez, concluyó la fachada principal del Palacio Municipal. En el año de 1904, siendo presidente municipal, el ciudadano Gorgonio Campos funda el mercado municipal Miguel Hidalgo.